Desde hace más de 20 años, la tradición mexicana de instalar el nacimiento de Belén fue creciendo en este lugar. Al nacimiento se le fueron agregando año tras año piezas navideñas hasta conformar este singular escenario. Es una villa navideña creada por cientos de pequeñas piezas. Y nos llevó un tiempo aproximado de entre 15 y 20 días. Es un poquito complicado, laborioso, realmente es mucho detalle, ¿no? Desde instalarle, por ejemplo, las lucecitas estas, hasta ir reparando toda la iluminación de cada casita, entonces es laborioso. Más de 3.000 luces pequeñas y varios circuitos electrónicos dan vida a esta villa de Navidad, que cuenta con un tranvía que décadas atrás recorría las calles de la ciudad de Veracruz. Después de varias semanas de trabajos de instalación, la villa, además de escenarios nevados, cuenta con un lago con cascada y ruta ferroviaria. En su instalación participaron alrededor de 6 personas, entre electricistas, carpinteros y albañiles. Ya con el señor y un arquitecto hicimos bases de unos diseños más diferentes de lo que había antes. Se empezaron a diseñar en yeso las montañas, las etapas que se hicieron. Son pura base de fibra de vidrio. Tenemos los túneles que fueron diseñados, inventos míos también. Y le gustó el patrón y se hicieron. Don Salvador Ramírez, de oficio albañil, se siente orgulloso de contribuir con su trabajo a que se sienta el espíritu de la Navidad. La villa está dentro de un tradicional café del centro de la ciudad de Veracruz. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.